Bienvenidos a Escolibro 2017. Soy Jesús Timón, secretario del Ateneo Escurialense. Y vamos a empezar esta edición de Escolibro con una referencia a una efeméride que realmente se cumple mañana, pero aprovechamos la ocasión en este momento para hacerlo. El 19 de abril del año 2007, en el Tapetín Crochet de San Lorenzo del Escorial, tuvo lugar la presentación de un nuevo y sugerente proyecto cultural, el Ateneo Escurialense, por parte de su principal promotor, don José María Calvo de Andrés, a quien acompañaba en la presidencia del acto el presidente del Ateneo de Madrid, don José Luis Avellán. Nació el Ateneo Escurialense como una asociación cultural, independiente y sin ánimo de lucro, como un lugar de encuentro en el que cada miembro puede ejercer libremente el derecho de escuchar, hablar, investigar, aprender, enseñar y cualquier otro tipo de actividad que encaje en los objetivos establecidos en los estatutos de la asociación. En palabras que pronunció en dicho acto el presidente del Ateneo de Madrid, los Ateneos desarrollan una importante labor para frenar la creciente deshumanización de la sociedad actual. Aunque la base de los Ateneos es fomentar la comunicación y la relación entre las personas, esta relación presenta multitud de formas y de facetas para su desarrollo. Estas facetas del Ateneo Escurialense se condensan en tres grandes conceptos que agrupamos en las letras, las artes y las ciencias. En el ámbito de las letras se inserta Escolibro, del que hoy iniciamos la segunda edición. Proyecto nacido en el seno del Ateneo Escurialense por iniciativa de Chema Gómez Ontoria y que ha sido recogido con entusiasmo por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. En estos 10 años hemos promovido alrededor de 1.500 actividades. En el ámbito que nos reúne hoy hemos realizado tertulias literarias, talleres de creación, talleres de análisis literario. Hemos facilitado el conocimiento de autores, poetas, novelistas, ensayistas a través de sus obras. También hemos convocado certámenes literarios y esperamos poder seguir haciéndolo con la ayuda de todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Casa de Cultura. Esta jornada inaugural de Escolibro 2017. Hace apenas 6 meses que cerramos con gran éxito la primera celebración de Escolibro. Aquel día comenzamos ya a gestar este Escolibro 2017, centrados para ellos en fechas próximas al 23 de abril, Día del Libro. Para ello, este año el Ayuntamiento, en colaboración con Ateneo y con Eco de la Sierra, hemos preparado 6 días repletos de actividades que pretenden que durante estos días San Lorenzo se convierta en la capital serrana de las letras. Hemos convocado a las figuras literarias del momento en mesas redondas, presentaciones, lecturas de poemas, proyecciones y música. Antes de dar paso a Chema, que os resumirá toda la programación de estos 6 días, quiero recordaros que el día 23, coincidiendo con el Día del Libro y la jornada final, se ha programado un recital homenaje a Gloria Fuertes en el primer centenario de su nacimiento, en el cual se leerán y cantarán poemas de la autora, que para alguien de mi generación es verdaderamente una delicia. Antes de dar paso a Chema, que os presente a Ángel Luis y a Javier, que es el verdadero protagonista de esta jornada inaugural de Escolibro, quiero en nombre del Ayuntamiento dar las gracias a Chema Gómez Ontoria. Para mí, verdadera alma y motor, al menos en lo que a Escolibro se respecta, corresponde. Y como ya le dije en la edición anterior, creo que Escolibro ha venido para quedarse y este es el segundo año que se organiza y creo que habrá por lo menos otro centenar más. Muchas gracias a todos. Pues muy buenas tardes a todos. Yo lo primero que quiero es daros las gracias a todos por haber venido a esta jornada inaugural, dar gracias al Ayuntamiento y al Ateneo por el apoyo que están dando a este evento, Escolibro. Es verdad lo que dice Paco, que ya estamos preparando Escolibro 2018, o sea que yo creo que otro por lo menos va a haber. Y bueno, estamos hablando un poco de la fecha, será aproximadamente pues estas fechas, un poquito antes seguramente. Y ya estamos en contacto con algunos autores porque, no sé si lo sabéis, pues estas cosas llevan tiempo y a veces hay que hablar con gente durante tiempo.
Para este año, pues yo creo que hemos preparado una programación atractiva, con un poco de todo y un poco para todos los gustos. Además de la presentación de hoy de Javier Ruescas, de la que bueno, veremos un poquito más adelante, a partir de mañana tenemos la presencia de grandes autores y grandes periodistas, sobre todo. Mañana, por ejemplo, van a estar con nosotros Jesús Callejo Cabo y Juan Ignacio Cuesta, que nos van a hablar de sus últimos libros, La España fabulosa, de Jesús Callejo, y Lugares a evitar cuando cae la noche, de Juan Ignacio Cuesta, que ha recibido el premio Enigma 2016 a mejor libro de no ficción de temas de misterio. El jueves 20 de abril tenemos programado una presentación de una novela de una autora que reside en San Lorenzo, Lalia Garte, pero lamentablemente no la vamos a poder realizar por motivos personales, pero la hemos sustituido por una presentación bastante atractiva por parte del periodista Tomás García Yebra, de un libro de gastronomía, de recetas de la Nava del Marqués, de un paseo por la cocina naviera. Y posteriormente a esa presentación tendremos una mesa redonda bastante atractiva sobre el Titanic. En estos días se celebra el 105 aniversario del hundimiento del Titanic y no sé si he visto en las noticias que están saliendo continuamente noticias y anécdotas sobre el Titanic todavía, 105 años después. Yo creo que es un tema que nos atrae y que es bastante actual y bastante atractivo. En la mesa redonda intervendrán Nacho Montero, Javier Reyero, Cristina Mosquera, y José Tono, que han escrito un libro sobre el Titanic, sobre los días del Titanic, sobre los supervivientes, perdón, sobre los tripulantes y los pasajeros españoles que había en el Titanic. Y José Tono ha escrito varios libros y varios artículos sobre el Titanic también. Yo creo que va a ser una mesa redonda bastante interesante. El viernes 21 de abril tenemos dos presentaciones y un recital. Las dos presentaciones son novelas negras de dos autores emergentes, como son Juan Manuel Sánchez y Eduardo Sánchez Aznar. Posteriormente tendremos un recital que es uno de los puntos gravitatorios de su libro, este recital, que es Poesía en nombre de mujer. Es un recital que aúna la música con la poesía y que es bastante sugerente. El sábado por la mañana recibimos la visita de Inocencio Arias, que nos va a presentar su libro de memorias, con ese título que yo cuando lo vi ya hace tiempo que lo publicó, la verdad es que me hizo bastante gracia, ¿no? Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones. Lo va a presentar Elena Cosano, que es la jefa de estudios de la Escuela de Diplomática, y va a ser la actividad del sábado por la mañana. El sábado por la tarde lo vamos a dedicar a la poesía íntegramente, con dos presentaciones y un recital. Presentaremos el libro de Chelo de la Torre, Ángulos, el libro de Rafael Pérez Castell, 108 Serius, con proyecciones y animaciones y con música, habrá un cantautor acompañándole. Y posteriormente tenemos el recital de Jesús Urceloy, que es uno de los mejores poetas del panorama actual. El domingo 23 de abril, como ha dicho Paco, tendremos el recital homenaje a Gloria Fuertes, con dos cantautores que publican poemas de varios autores, pero sobre todo han hecho poemas de Gloria Fuertes. Incluso uno de ellos, Moncho Otero, lo hizo en vida de Gloria Fuertes y en su compañía, lo hizo con ella. Se lanzó Moncho Otero y Rafa Moro. Pero antes de este recital, os quería comentar que tenemos un novedoso concurso de microrelatos rápidos. Es un formato de concurso que no se utiliza mucho, aunque cada vez se utiliza más. Un microrelato con un tiempo determinado, que en este caso es media hora, y que se entregará el premio pues al acabar el recital. Las bases del concurso de microrelatos las tenéis publicadas en el tablón de anuncios y en algún
una página web. Y si queréis más información, pues lo podéis consultar allí. Y simplemente, pues, es un agradecimiento a todos por venir y espero que disfrutéis de la presentación de esta tarde de Javier, que nos va a hablar de varias de sus obras, de su última obra, Por una rosa. Y ya está. Muchas gracias.